Bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Harco Dragon con Draco y la Mouse. Antes que nada, chicos, perdonen, ayer no traje video. Sabía que tenía que traerles uno, les traje uno hoy. Ayer no pude porque estaba haciendo cosas, fue el cumpleaños de mi madre y me quedé haciendo un montón de cosas. Después no sirvieron las cosas que hice. Hay un alce aquí. Voy a llevar esto. Por cierto, he descubierto que los espartanos crecen estas cosas que son plantitas de experiencia. Me las voy a llevar porque si descubro alguna forma de plantarlas, voy a tener experiencia. Así que nada. Acá hay un alce. No sabía que existían estos bichos en el pack de mods. Bueno, hay un montón de cosas que no sé todavía del pack de mods. Bueno. Bueno, la que pega. Wow. Les voy a mostrar mi casa. Ahora volvemos y se los muestro. Esperen que quiero terminar de explorar porque necesito encontrar uno de los biomas del Thawncraft. Podría matarlo. Sí, no dejo que me mate primero, obviamente. Porque por aquí no puede pasar. Bueno, pero tiene una distancia de golpeo que es impresionante. Así puedo desde... No. El bicho es enorme. Es enorme. No, no sé por qué es tan excesivamente grande el bicho y por qué tiene la hitbox. ¿Por qué pega desde abajo? Pero me pega con la verga. Necesito comer. Porque donde me la siga dando así, me va a matar. Voy a sacar la espada tocha, ¿vale? Esta es. Y tengo unos dardos de unas aves que maté fuera de cámaras. Les voy a mostrar porque estuve haciendo un montón de cosas fuera de cámaras. ¿Vale? 10, 0, vale. ¿Qué me diste? Me diste cornamenta 4. ¿Qué sirve para hacer? Nada. Nice. Deben de servir para algo, yo qué sé, pero... Ah, por ahí se pueden poner en la casa. El tema. Vamos, voy a mostrarles que yo estoy avanzando por aquí. Aquí está el bioma de hielo y por aquí está mi casa, ¿vale? He estado explorando un montón de lugares distintos y pienso que lo mejor que podemos hacer ahora mismo es explorar porque necesito para avanzar en el Thawncraft, parece ser que necesitas encontrar uno de esos biomas oscuros del Thawncraft. Quiero hacer una plantación de caña de azúcar el día de hoy y quiero mostrarles cómo va quedando la casa. Que estuve avanzando fuera de cámaras un chingo, un montonazo. Esto es hierba carbonizada. Quiero ver cómo queda. Porque en un futuro voy a tener un dragón. Supuestamente, si todo sale bien con esta serie. Voy a tener un dragón y ese dragón... Vale. Va a hacer cosas muy distintas. Así que, ¿cómo carbonizar la tierra? Y no sé qué tan linda estéticamente sea la tierra carbonizada. Así que por ahí la termino usando para algo. Estoy buscando cosas nuevas. Como pueden ver, van a seguir apareciendo permanentemente cosas nuevas en este Minecraft. Porque está diseñado el pack de mods para que nunca, para que la exploración sea constante. Y no me están apareciendo los suficientes. Ah, estas te hacen volar. Vale. Es para tener en cuenta. Voy a llevarme toda esta experiencia aquí libre, en plantas. La verdad está bastante bien. Nunca vi un mod que da de experiencias de esta forma. No estoy agarrando plantas del Botania. Porque quiero hacerlo en un directito. Vale, estas son las de Ender. Hay un montón de plantas con habilidades distintas. No están incorporadas en el Botania, son de otro mod. Pero están súper bien. Así que eso. Quiero llegar a esa montaña de ahí porque hay algo en la parte de arriba que creo que es del Roots. Es del Roots, si mal no recuerdo. Y es la primera estructura que veo de este mod, creo. No sé qué hay en el medio. Vale, más experiencia. Así que nada, saliendo a explorar encuentras un montón de experiencia por el simple hecho de ir pasando por encima de las plantas y está súper bien, como que te da un incentivo más para poder explorar y guay. No sé cómo plantarlas o replantarlas, se llaman Elder Flowers y hay que ver, ojo. Vale, este seguro hace algo.
No sé el qué. ¡Cuño! Vale. ¿Se mueren? Bueno. No me hacen tanto daño, así que voy a ver. No tengo pechera por si. Uf, ostras. Vale. We have a problem. No es un problema. No sé si se morirán estos bichos porque parece ser súper chingón. Vale, este me está dando a melee. Me mata. Creo que los podemos matar. Creo que sí, los podemos matar. Vale, así que no panda el cúnico. ¿Se fueron? Se fueron. A ver si me puedo acercar ahora a la estructura. Vale, ¿de qué mod? De Betuenla. Ah, del Betweenlands. Wow. Piedra rúnica. Tengo el sau. Sí. Bueno. Nice, me piro. Voy a poner Betweenlands aquí. Me había olvidado que me había instalado este mod y que pasaban estas cosas con este mod, pero vale. Voy a poner aquí un marcador genial. Esperen. Yo veo que no me van a dejar. Marcadores. Waypoints. Nuevo. Voy a ponerlo en verde y voy a poner Betweenlands. Bueno. Betweenlands. Por lo menos para saber, porque sé que me va a servir en un fuego. ¿Cuántas veces me habrán dado sin yo estar consciente de lo que me estaban haciendo? Pero hemos descubierto algo nuevo. Esto no sé qué es. Hay estructuras así por todo el mundo. Vale. Sí, nada. Me muestra. Creo que ahora eso del Taumonómico me muestra el nivel de magia. Hablando de niveles de magia, estuve con lo de. Con lo del. Wow. Con lo del. Mahoutsukai. Que es ese supermor que vieron ahí arriba. Voy a ver si me puedo llevar uno de estos árboles. Porque esto era madera negra o azul. Creo que era negra, ¿no? Creo que esto era madera negra. RST. Ahí, ¿saben? Ahí. Voy a ver si uno de estos días tal uno. Tengo el Hammer Core, pero no tengo el Hammer Time. Y no me acuerdo para qué instalé el Hammer Core, pero seguro es de un mod de los mismos creadores. Así que. Está interesante. Vale, estoy viendo de. A ver si aparece algo nuevo para explorar. Learned from this, ¿vale? Y seguir viendo si encuentro. Che, macho, yo estoy viendo de día, ¿por qué me sigue diciendo que es de noche? ¿Vale? No sé por qué me sigue diciendo esta cosa que es de noche si es de día. Lo debo de tener rebullado, pero. ¿Esto es mar o no? Es pantano. Estoy viendo permanentemente el minimapa porque estoy buscando las. Pueblo. Pueblo y dragón. Voy a tratar de rodearlo del dragón, aunque tienen un amplio espectro los bichos estos para. Ahí se hizo de día. Un amplio espectro los bichos estos para aparecer. Y no quiero que me aparezca, así que voy a estar viendo si aparece un punto rojo. Wow, genial. ¿Por qué de aquel lado? Es inentendible, macho. Es inentendible. Es inentendible. Vale, me voy a ir para el otro lado. Voy a tratar de alejarlo de. Wow. Voy a tratar de alejarlo del poblado. Uf, vale. El nido está aquí. No lo veo, así que. Creo que spawneó lejos del nido. Súper raro. Súper raro. No quiero que reviente el poblado, así que. No sé cómo hacer. No sé cómo hacer porque. Genial. Genial. Wow. Me llevo esto. ¿Cómo? Bueno. Genial. Wey. Vale. Lo quiero llevar para el poblado, pero voy a tener que ir de alguna forma u otra. Vale, estoy en el poblado ya. Yo
Hizo algo aquí. Voy a meterme dentro de una estructura. Ojo. No quedó un aldeano, ¿no? Voy a ver si quedó algún cofrecito para llevarme. Sí, quedó un aldeano. Esperen. Señor, ¿usted qué tiene? Ojo, aquí hay cosas. ¿Qué es esto? Bueno, que se ventiló todo el bicho este. Estoy viendo si hay algún cofre adentro de alguna casa o algo por el estilo que me pueda llevar. Escucho las alas del dragón de... Wow. Pasando. Estructuras negras. Vale. No pasa nada. No sé cuántas veces he muerto en este episodio. Primero por una lanza, después por nigromantes y ahora por un dragón. Juega... Una serie de mods super guay con 120 mods. Te la vas a pasar genial. Estoy buscando. Viendo en el minimapa permanentemente. Pero parece que no hay zonas. Sé dónde hay un bosque mágico. A ver, quiero ver una cosa. Porque tal vez cerca del bosque mágico. No, no tiene pinta, ¿no? Y no he visto por ningún lado. Miren todo lo que he explorado. Wow, no hay ninguna parte que digas tú esta zona es del Thauncraft y está contaminada, así que me toca seguir, estoy por aquí, voy a seguir yendo hacia el norte, quiero moverme bastante hacia el norte, por el simple hecho de que siento que pueden haber más posibilidades. Si ven que va un pelín lagueado, es porque está cargando bastante terreno. Me pareció que habían pasillos ahí arriba y dije, no, no puede ser. Pero parece que sí. Bueno. Ponele, se me está lagueando bastante. Está pegando por el terreno. Miren lo que es este terreno. Son islas voladoras. Toma ya. Un terreno con islas volantes. Ojo. Ojo al piojo. Estoy viendo, ahí hay un bioma raro, otro nido de dragón. Madre mía. Está muy lleno de nidos de dragones, chicos. Vale, por allá parece pantano, por allá un bioma negro. Podría seguir por allá que es bosque y hay más posibilidades, creo yo, de encontrar un bioma de Thauncraft en bosque que en otro lugar. Estoy grabando esto a las... 9, ponele, sí, 9 de la noche. Después de esto voy a grabar un poco el olcito que estamos y después me voy a ir a caminar y me voy a dormir. Es cuarentena. O me siento muy mal porque voy a salir. Bueno, les voy. Bueno, vamos a empezar. Por una de las cosas que me siento mal es porque no salieron las cosas como yo quería en un aspecto que me llevó bastante tiempo. Y no es porque tenga. Me siento mal porque. Nada, pensé que algo iba a salir de una determinada forma y no salió. Así que nada, otra cosa y listo. Y la segunda cosa, la segunda cosa por la cual me siento mal es que aquí en la cuarentena no está sirviendo de mucho. Porque hoy salió toda la gente en masa amontonada a hacer cosas para parar la cuarentena. En Argentina hay gente que presta muy poca atención a los demás. Les interesa trabajar, dicen. Y nada, no se les puede decir nada con respecto a eso, pero tendrían que acotar un poquito, aunque sea las leyes, porque si llega a ser cierto una pequeña parte, porque alegan que lo de la cuarentena no existe. Si llega a ser cierto una pequeña parte, están condenando a una enorme cantidad de la población. Así que eso, chicos. Por otro lado, decirles que los que entiendan la situación en la que se está viviendo, permanezcan en sus casas. No dan abasto los sistemas de salud de ningún país como para que brote rápido o de forma natural la cuarentena. El virus vía activadora del Minecraft.
¿Qué es? ¿En serio? ¿Tan fea? Una casa aquí en el medio de la nada. Wow. Nice, pero wow. Vale, esta zona es de bosque negro. De bosque mágico, pero del Thaumcraft normal. Yo lo que estoy buscando es del Minecraft normal. Del Thaumcraft es lo que yo estoy buscando. Así que no me sirve de mucho. Hoy iba a ser día de exploración, así que no hay mucho problema. Y es una de las cosas que más me gusta hacer. Minar, explorar y avanzar con mods. Creo que no, avanzar con mods, minar y explorar en esos tres órdenes. Pero avanzar bien con mods. Vale, voy a ver qué hay aquí dentro. Tiene pinta de que voy a tener que usar este pico. Por cierto, ven que el pico de diamante está medio desgastado. Vale, esto debe ser una de esas dungeons laberinto, ¿no? Sí, tiene toda la pinta de que aquí se pueden encontrar cosas muy guays. Pero en el último piso voy a ir. No, voy a salir porque yo dije hoy bioma del Thaumcraft y vamos a encontrarlo. No importa qué tan al norte me tenga que ir. En algún momento de la serie tengo que encontrar uno de esos biomas. Voy a rodear esto porque el chunk este cambia mucho los biomas por chunk y no sé por qué es, pero bueno. Ahí vamos. Además, cada vez que se genera uno de estos biomas, como pueden ver, se generan super, super montañas. Y mi casa está en uno de esos. Pero, vale, ese adelante tiene pinta de ser un árbol del Thaumcraft. Pero no del Thaumcraft. What the fuck? ¿Qué estoy viendo debajo del agua? ¿Es de dragón? No. ¿Qué es eso? Parecen piedras, ¿no? Es roca así sin más y como algas, plancton o lo que sea. Tengo ahí en la 1.12.2, chicos, para los que quieran saber, el modpack no lo voy a subir hasta bastante tiempo porque si hay algún fallo en algún mod, supongo que hasta no meterme en el Between Lands, que es uno de los mods a los cuales tengo más miedo de que se generen fallos por la cantidad de cosas que agrega el mod. No voy a subir el modpack. Es algo que me preguntaron la última vez que vieron que estaba jugando esto en directito. Y no, este en especial, como es el primer modpack que juego en 1.12.2 y que voy a subir al canal, que estoy subiendo al canal, tengo mucho miedo de que les crashee o le haga algún problema en la máquina a alguna persona. Y cierto que le tengo que poner más énfasis. Esta es tierra del Dark Roleplay. Esta es una llanura. Y esto del costado no sé qué. No sé, entiendo. Creo que es una casa que se bugueó. Creo, ¿eh? No sé. Estoy caminando más rápido aquí. ¡Oh, un pavo! Muerto. ¿Me das comida? Me da comida. Tal vez sea comida. No. Ojo. Sigo en la búsqueda de lo que estoy buscando. Me estoy parando de vez en cuando a ver si veo algo interesante. Está raro el Minecraft. Lo percibo raro, ¿saben? Esto no. Eso tampoco. Tengo que comer porque si no se me va la salud. Le está costando comer al bicho, ¿eh? Vale, hay algo de costado que creo que va a ser una ruina. Si tiene toda la pinta. Es una ruina. Una civilización abandonada que tiene este Minecraft. Mira, otra semillita de estas. Vale. Me llevo otra de aquí y otra de aquí. Lo bueno es que comida no falta. Lo malo es que se carga muy lentamente. Después cuando te podamos hacer platillos elaborados. ¿Aldea? No hay cosa de dragones y hay elefantes. Interesante. ¡Ojo! ¡Mira ese cómo se para! ¿De qué mod son? No me atacas, ¿no? No. Asian Elephant. Vale. Super guay. Vale. ¿Me está apareciendo uno? No. No, 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 no. Vale. Aquí
Mercaderos negros. Ojo. Vale, este está en varios pueblos. Pero me quiero fijar si hay forjas. Una forja, vamos. Que quiero. Ojo, golems de los que me puedo craftear yo. Pero eso es más a futuro en la serie. ¿No hay forjas? Lástima. Lástima. Che, en serio no he encontrado un pueblo con una forja, ¿eh? Vale, estamos ahora mismo al mil y pico hacia el norte. Está súper bien. Quiero explorar por lo menos hasta los 2000, 2000, hasta los 3000. Quiero explorar toda la zona alrededor de la. El Malbush. Esto me lo tengo que llevar. Esto me lo tengo que llevar, chicos. Porque como se spawnean pocos animales alrededor de mi casa, ¿me diste Animal Seed? Sí, esto es lo que necesito. Necesito de estas. Si vemos de estas, es un mod nuevo que metí. Pensé que funcionaba de otra forma. Cuando vi que no se estaban spawneando la cantidad de animales que se tenían que spawnear, metí este mod. Problema, se necesitan diversas zonas para que se spawnee. Y o casualidad, yo ya tenía mapa encontrado. Así que si ven otras de estas bush, avísenme, pónganme en los comentarios que me la dejé en determinado minuto y me voy a fijar. Porque son extremadamente importantes para poder seguir la serie de una forma normal. Porque no puedo hacer como tal granjas de animales. Me dan más 2 de armadura esto y esto me da 1.5. Me lo voy a llevar. ¿Y qué más da? Me lo voy a poner. Va a perder la velocidad, supongo yo. Dangerous to Track World Protection Against the Dangerous to Work. Es del Railcraft. Su madre. Bueno, interesante. Creo que me voy a tener que ir para la casa. Porque estoy llegando al límite de lo que puedo explorar así naturalmente. Estoy a los 2800, llego a 3000, a los 3000. Me vuelvo para la casa y será para otro día lo de. Cofrecito. Lo del Thawncraft, ¿vale? Más oro. Espera, que esto es importante. Esto es tungsteno. El tungsteno es prioritario encontrarlo o encontrarlo en cofres, porque es la única forma de conseguir tungsteno que tenemos de forma natural hasta que no averiguar qué tipo de pico es el que se tiene que usar para conseguirlo, porque saben que yo no puedo conseguir de forma normal las cosas. Por cierto, las noches que toca Blood Moon, se genera el 100% de los enemigos que se pueden generar y hay un ratio de spawneo de enemigos menor los días que no es Blood Moon, ¿vale? Eso para que tengan en cuenta, porque dígase en algunos que se generan pocos enemigos, y sí, yo también me he dado cuenta de eso. Pero es por eso, no por otra cosa. Más tungsteno. Si me hago un pico de tungsteno, que creo que es lo que se puede hacer. A ver, esto es hierro, pero esto es tungsteno. Como pueden ver, se puede hacer este pico. Y el pico este tiene daño por golpe de 5, pero esto es del mod Realms of Ithra. Y Bosque Mágico de Thawncraft. El Realms of Ithra es el mismo mod de los minerales super duros que están debajo de la tierra. Un ciervo hay aquí. Este bioma es del Thawncraft. Así que posiblemente se genere aquí cerca un bioma corrupto. Problema es que estoy llegando al límite de la zona que quiero explorar. Estoy en 2800, ponele. Voy a tratar de ir todo lo X que se pueda. No, espera, me dice. Ah, vale. Vale, esto es un tejón. Estoy viendo porque esto es del Thunk. Voy a poner J. Voy a poner nuevo. Thunkcraft Norte. Voy a poner Thawncraft Norte y lo voy a poner en celeste, ¿vale? Para que se note que es un bioma bueno. Ahora voy a eliminar 1, 2, 3, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿vale? Y ahí están todos los puntos
a los que les tengo que prestar atención durante este, durante esta serie. Cabras, que no he visto cabras últimamente. Después voy a ver si puedo juntar todos estos animales en una misma zona. Estoy viendo si hay en el minimapa, si aparece en el minimapa una zona oscura. A ver, se acaban de generar dos enemigos, dos arañas por allá porque hay un spawn. Voy a tratar de matar a una. Arañas venenosas, ojo. Que no les puedo dar un espadazo porque hay lag. Porque se está generando. A ver, ¿cómo que no? Ni un espadazo le puede dar a la mierda esa. Vale, le damos. Y le damos. Y me piro para el norte. Seguimos en nuestra búsqueda de un bioma del Thawncraft. Voy a cambiar el pack de texturas, chicos, ¿eh? Porque es súper irritante el tipo de bioma oscuro. Cuando cambian los colores de un bioma, se cambian todos al mismo tipo de color. Y esto tú no puedes saber que es un bioma del Thawncraft. Por mucho que lo intentes. Así que allá hay búfalos. Nada, nada. Nada, tendré que buscar por otras zonas. Lo bueno es que es muchísimo el rango si me extiendo 3.000 bloques por todas las direcciones. Porque son, al fin y al cabo, 6.000 bloques. Es muchísimo, solo me faltan 300 por explorar hacia el norte. Y, ojo, otra casa. Estas casas están abundando y dejaron de haber. Hay otro bioma de Thawncraft por allá. Bueno, creo que son parte, serán parte del mismo, ¿no? Carbón, que esto va a ser MC. Poco, pero es. Me voy a mover en esa dirección. Vamos a ver qué onda. ¿Qué onda, onda, onda? Vale, ahí no va a haber cofre. No hay cofre, ¿no? No. Vale. Súper bien. Estos bichitos, no sé por qué se generan tanto en los biomas de Thawncraft, si son de otro mod, pero no vamos a hacer preguntas que no tengan lógica. Fuente del. Vale, cualquier cosa vuelvo con un TP épico. Vale, esta la tengo enfrente. Voy a fijarme. Es más, ni se generó el. ¡Ojo! Ojo, 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 ojo. Ojo. Perfecto. Mercy Token. Yo ya tenía una de Mercy Token. Así que tengo una pieza más de la armadura de Mercy. Que no sé quién es Mercy. No he visto gameplays de ese juego. Después voy a ver la presentación. Y se los voy a editar en un videito todo guapo. Vale. Creo que ya es hora, ¿no? Sí, 3.000 bloques. Creo. Me voy a fijar las coordenadas. Es que no me puedo fijar bien las coordenadas. Mándame aquí. Aquí son de la X. Sí, 3.000 y pico. 3.000 y pico, ponele. Tengo que poner los números de esa interfaz un poquito más grandes. No sé si se pueda. Porque es súper difícil de ver. Voy a fijarme qué hay dentro de esta casa y me piro. Pues absolutamente nada, pero esto se puede convertir en un futuro en una base. Así que nada, voy a ir a mostrarles cómo está quedando mi casa y listo. Y finiquitamos episodio por hoy. ¿Se me está escuchando bien? Sí, perfecto. Le damos aquí. Casa definitiva. Era. Me quería fijar cuánto llevamos de episodio. 28 minutitos. Bastante bien, explorando. Estoy despeinado, sí. Pero me parecía más importante. Me tengo que girasear. Hoy fue un día largo. Se me hizo largo en realidad. Vale, como pueden ver, puse todo lo que vienen siendo Chelounitor en las partes bajas de la casa. Porque creo que el amarillo está súper bien para esta parte de abajo. Y como pueden ver, expandí lo que vienen siendo las paredes de la casa. Todo lo necesario, aquí puse Black Nitor, todo lo que pude, porque combina con los suelos negros y los vidrios negros de aquí. Y como pueden ver, he extendido la zona para craftear, para hacer cosas hasta aquí. Voy a matar a este tipo que está aquí. ¿Vale? No, nada, duro. La experiencia es mía, gracias. Y les voy a mostrar una cosita bastante interesante por aquí. Que pude hacer y que no quería traerles un episodio sin poderles mostrar esto. Que básicamente es que subiendo por mi casa,
Por cierto, lindo en el mapa cómo quedó la casa, cómo describe símbolos. Después van a ver un montón más de símbolos, pero ese es para otro día. Vale, no tengo bloques, sí me irrita un poquito. Voy a hacer un apaño por aquí. Vale, estos bloques me los voy a quedar. Ya no necesito esta comida, así que súper bien. Y como pueden ver, si nosotros proseguimos por aquí, ya he descubierto o he abierto, por cierto, aquí todo era montaña, ¿eh? He descubierto esta zona de aquí que me permite acceder al jardín de las plantas superiores. ¿Vale? Lo cual está súper bien, porque aquí va a estar todo lo del Botania. Y las cosas de Thorncraft van a estar aquí al lado. Hay una vagina flotante por ahí. Así que eso. No voy a hacer mucho más. Voy a dejarlo de Mercy ahora sí en lo del Thorncraft. Y quiero ver una cosita antes de irme. Que es. Ups. ¿Y ahora qué hago? Me voy a suicidar, ¿eh? Sí, me voy a suicidar porque es más rápido. ¿Vale? Ya me suicido. ¿Sabes? No estoy perdiendo niveles de experiencia, estoy teniendo una suerte infrahumana porque existe la pequeña posibilidad de perder todos los niveles de experiencia, pero uno de estos días me voy a cagar en todo. Igual creo que estoy perdiendo niveles de experiencia cada tanto, pero uf, no son tantos. La cagué, acabo de tirar la mierda al bastón de este. Vale, aquí está. El bastón de Mercy a la P. Vale, como pueden ver, ese es el bastón de Mercy y aquí tengo todo lo de este mod. Quiero ver, porque creo que esto. Llama Seed. Dice que es una planta de llamas. Que no sé si se podrá hacer crecer con polvo de hueso. Voy a meter adentro del MC del Project T todos los materiales que necesite. Voy a sacar polvo de hueso y voy a ver si se puede sacar lo que estoy pensando que se puede sacar, porque de ser así me vendría excelentemente bien. Meto todo esto y voy a sacar huesos. Si puedo hacer crecer con huesos esto, voy a tener un spawn infinito de llamas en la parte de atrás de mi casa. Así que nice. Y no sé si estas plantas crecerán simplemente con polvo hueso, pero me agradaría que sí. Vale, esto no se puede plantar aquí. Y aquí, en césped tiene que ser. ¿Dónde hay césped al costado? Bueno, lo voy a probar enfrente. Sí, mejor que no sea en la parte de atrás de la casa porque después me puede traer problemas. Permiso. No se vio la marca. Lo espero. Vale. No entiendo cómo funciona. 1, 2, 3, 4, 5, maduro. ¿Y ahora qué? Vale. Dejémoslo ahí. Por ahí es un spawn, ¿saben? Simplemente un spawn ahí random de llamas. Aunque el modelo 3D está súper bien logrado. Así que nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este episodio. De ser así, dejen un buen like, suscríbanse, denle follow. Por cierto, me aparece que la mayoría de los videos que se ven en mi canal es de gente que no se suscribe al canal. Así que tengo que ir haciendo videos con incentivos a que se suscriban. Eso significa que tengo que hacer muchos más videos tutoriales y cosas de reciprocidad entre ustedes y yo. Y la verdad, estaría bastante bien. Voy a hacer un sistema en el cual pueda hacer cosas con suscriptores que tengan canales. Así que si tú tienes un canal y quieres jugar conmigo a algo, un minimapa, lo que sea, simplemente te suscribes, le das like, pones en tus comentarios y quedamos en Discord, ¿vale? Y en Discord vemos qué hacemos, porque mi Discord es abierto. Les dejo abajo el link de Discord en la descripción. Así que nada, un besazo, un saludo, de aquí me despido, así que chao, chao. Qué buena cosa. Chao, chao.